Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo la verdad que súper, súper feliz de estar en contacto otro sábado contigo. Donde aquí en Canal Movida Uruguaya, recordá hacer clic en la campanita, suscribirte a nuestro canal, compartir todos nuestros programas, porque por el solo hecho de compartir y poner me gusta, estás participando en todos los sorteos de nuestros sponsors que todos los meses te damos a quién, a vos por estar ahí, por compartir siempre. Recordá también que si querés ver los programas anteriores, puedes hacer clic acá en el dibujito blanco y vas a poder ver todos los tips de imagen que te hemos dando, todas las entrevistas espectaculares que hemos tenido, todos aquellos consejos de nuestros sponsors que programa a programa te van dando a vos. ¿Y qué nos regalan? ¿Qué te regalan a vos nuestros sponsors? Bueno, por ejemplo, Note Cosméticos te regala un kit de maquillaje para que vos te veas espectacular todo el día. También la amiga Selva de Forever Living nos regala una limpieza de cutis y una aplicación de lo que es una máscara facial con estos productos que son 100% aloe vera, que nos dejan la piel totalmente tersa, suave, espectacular, joven, que como que yo tengo más o menos 20 años. Así que espectacular los productos Forever. También el espacio Belleza by Rosana, que te deja el cabello en forma espectacular y que nos regala, en esta oportunidad un corte de cabello, una aplicación de queratina, también un brushing. ¿Para qué? Para que vos te veas divina todo el día, a toda hora, en el laburo, cuando salís, en todo momento. Así que súper recomendable, es una profesional de primera línea, Rosana González, además es una amiga que le mandamos un beso grande. También a la amiga Berta de TRC Peluquería Científica, que para aquellas personas que tienen un problemita de calvicie o un poquito de caspa o se borrea, bueno, ella nos regala a todos nosotros un diagnóstico con lupa capilar y también la aplicación de una loción base para iniciar los tratamientos que sean necesarios. ¿Para qué? Para cuidar la salud de tu cuero cabelludo. Así que muy recomendable en el nuevo local de World Trade Center de nuestra amiga Berta de Peluquería Científica. Y también por el solo hecho de decir todos los sábados miro el mundo de la moda, ya tenés un 30% de descuento en toda la grilla de publicidad que vos vas a ver a lo largo de este programa, de cada uno de los bloques, que es espectacular, con entrevistados de primer nivel. En el día de hoy, ¿qué te vamos a ofrecer? Te vamos a ofrecer a la señora Adriana Civiloni, que es una diseñadora de sastrería argentina, excelente, les va a encantar la nota, es una señora realmente una exquisitez. También tenemos una nota
pensando un poco en aquellos que me han preguntado y pensando en vos, para sentirte bien, para nutrirte bien, para verte cada vez mejor. Aquí vamos a ver a alguien que es un extremo en eso, que obviamente que es un fisiculturista y obviamente tiene un entrenamiento asociado. Pero está buenísimo porque nos enseña cómo cuidarnos también a todos nosotros, personas reales, que también queremos vernos mejor y también sentirnos mejor en salud y en estética. Y también la señora Caridad Fernández de Puerto Rico, que es una empresaria, escritora, tiene una agencia de modelos, realmente una ex modelo internacional de primer nivel que nos va a enriquecer con su conocimiento y con su experiencia. Así que te invito, no te pierdas bloque a bloque este programa. Al final te recuerdo que tenemos también un desfile internacional de Salvatore Ferragamo que se las trae primavera-verano, que la verdad que está buenísimo. Así que no, quédate ahí, ni te muevas porque ya empieza el mundo de la moda. No te postergues más. ¿Deseas realizar un cambio de vida positivo? Lo vas a lograr con un cambio de imagen y generando tu mejor versión. Seguro te acompañará el éxito de la mano del profesional, asesor de imagen personal, empresarial y político, Julio Fernández. Solicita entrevista privada en todas sus redes sociales, página Facebook, Julio Fernández Asesor de Imagen, Instagram, @imagenjulio. Y recuerda que tu futuro depende de la construcción de una imagen hoy. Bueno, amigas y amigos, continuamos con el mundo de la moda aquí en Canal Movida Uruguaya. Y recordá, muchas gracias por estar ahí, siempre en contacto conmigo, en el chat, poniéndome todas las cosas lindísimas que me ponen. Si me ponen cosas feas, no las miro. Bueno, no, mentira, sí las miro. Pero en realidad no me ha pasado, así que está buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y recordá que por el solo hecho de entrar al canal, hacer clic en la campanita, participar de, obviamente, este chat del programa de hoy, como todos los sábados a las 17 horas, que el mundo de la moda está siempre contigo, acompañándote y dándote todos los tips de imagen. ¿Para qué? Para generar y crear tu mejor versión. ¿Y gracias a quién? Gracias a, obviamente, el apoyo de todos nuestros sponsors que tenemos programa a programa. Que vos lo vas a ver todos en la grilla de cada bloque del programa. A cada uno de ellos, si vos decidís, yo te invito a que compres y que adquieras los productos que ellos ofrecen o los servicios, que con el solo hecho de adquirirlos y decir yo miro el mundo de la moda, tenés un 30% de descuento en la adquisición de los mismos. Y también por el solo hecho de poner me gusta y de compartir nuestros videos, vas a poder acceder a los distintos premios que te damos a través de los sorteos programa a programa. En realidad, ahora a fin de mes vamos a dar quiénes son los ganadores o las ganadoras de estos sorteos, pero te recuerdo que de Note Cosméticos, muchas gracias a nuestro amigo Juan González, a Paola, a toda la gente de Note Cosméticos, que te regala ¿qué? Un kit de maquillaje. Espectacular. Recordá que Note son productos veganos, libres de todo aquel sacrificio animal. Generalmente hay muchos productos en plaza que lo que hacen es utilizar a los animales para que este producto tenga color o que tenga textura. Bueno, estos productos son totalmente libres de sacrificio animal. Después, también a Forever Living, le agradecemos muchísimo a la amiga Selva que nos acompaña programa a programa desde el inicio. ¿Saben qué? Este es el programa 36. Es impresionante el mundo de la moda, la verdad que los ha ido acompañando sábado a sábado. Y bueno, Selva nos ha estado acompañando desde el inicio, le mandamos un abrazo enorme, le agradecemos por la confianza y como pasa eso, yo te digo que utilices los productos. Yo los uso, por eso tengo la cara espectacular como la tengo. Y no se rían, porque realmente es así.
¿Por qué? Porque Selva, ¿qué hace? Nos hace una limpieza facial, nos pone crema, nos pone una máscara, es impresionante. Yo la primera vez que me puse una máscara, la verdad que me asusté más de lo normal cuando me miro al espejo, pero en realidad te queda la piel realmente estupenda y yo te lo recomiendo, aprovechá y usalos. ¿Y por qué? Aprovechá los 5 sorteos de limpieza de cutis y de aplicación de máscara que nos regala Selva. Así que te pido que compartas, que pongas me gusta y que vas a ver lo espectacular que hay. Que también tenemos del Espacio Belleza de Rosana González, una peluquera de primer nivel que además de ser peluquería también hace cursos y nos está regalando que un brushing, un corte de pelo, una aplicación de queratina, lavado, bueno, espectacular. ¿Para qué? Para que luzcas excepcional cuando querés salir o para el diario. Depende de la actividad que vos desarrolles o quieras desarrollar. Así que les agradecemos a todos nuestros sponsors por el apoyo. Y como te decía, el mundo de la moda, siempre dándote información, siempre entrevistando a personas del área de la moda súper importantes a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos una invitada de lujo, es de la República Argentina, nos la recomendó un gran amigo y una amiga chilena, ¿no? También, y bueno, hoy vamos a conversar justamente con la señora Adriana Civiloni. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Uruguay, hola Julio, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás Encantada Adriana? de La verdad que estar en es este un placer que programa. estés conversando con nosotros aquí en el mundo de la moda, en Canal Movida Uruguaya. Y no podía faltar alguien en esta temporada, porque te cuento, Adriana, por si no sabes, nosotros salimos por Canal Movida Uruguaya y esta es la segunda temporada. Ya si Dios quiere, la Virgen y todos los santos y todos los sponsors, vamos a volver a salir, obviamente, a partir del marzo del año que viene, lo más probable, después lo vamos a ir anunciando. Y te cuento que sábado a sábado nuestras amigas y amigas ven este programa y siempre tratamos de, yo como soy asesor de imagen y trato de siempre tirar tips para que cada uno pueda después elegir obviamente lo que desea, pero su mejor versión, crear su mejor versión, lo que tratamos es dar información. Hoy contigo lo vamos a hacer desde la República Argentina. Sos diseñadora de modas de hace mucho, mucho tiempo. También tenés un proyecto, obviamente, de lo que es básicamente el buen vestir y lo que viene a ser el traje femenino. Y bueno, y sobre eso quiero que nos cuentes. Contanos un poquito en qué consiste tu trayectoria y en qué consiste el trabajo que haces. Después de trabajar en muchos años en marcas de consumo masivo, en el área de marketing específicamente, deseaba ponerme una marca, crear una marca, digo que, y a mí siempre me gustó el diseño de la sastrería. ¿Por qué sastrería? Porque vengo de familia de sastres. Somos italianos, mis padres muchos años atrás vinieron a la Argentina y fueron sastres siempre. En Italia hay también muchos sastres, por lo cual siempre me gustó, es un rubro que siempre me gustó, y yo me diseñaba siempre mis propios sacos, y entonces una vez que dije, voy a ponerme una marca de qué, y dije, sastrería femenina. La sastrería es básicamente abrigos, tapados, trench, impermeables. Me gusta que la mujer esté siempre atractiva, siempre chic, siempre, aunque estés algo casual, pero también siempre con un saquito, siempre con una levita, que son estas camisas de verano. Me gusta que se distinga, que nos distingamos, ¿no? Y entonces así empecé mi trabajo en la sastrería femenina a medida. Aunque aquí en mi atelier tenemos todos los talles, todos Y los tú, colores, ¿no? Adriana, ¿dónde tienes tu local? Ahí en Argentina. En Argentina estamos en Capital Federal, en Palermo, Hollywood, específicamente. Es Es un una zona área bastante chic de ahí, ¿verdad? Una zona muy chic, una zona de mucha tendencia, de mucha innovación.
Y bastante cara, ¿no? La sastrería. ¿Cómo? Bastante cara también. La sastrería. Sí, no, más o menos, depende. Depende qué productos, claro. La sastrería es un producto que no es una cosa nueva. Si hablamos de innovación, creo que la sastrería es una de las cosas más antiguas, ¿no? Lo Claro, que pero sí si bien es es algo que lo que que... históricamente en la moda la sastrería es base, porque ningún diseñador presenta ninguna colección sin ser una sastrería, sí, siempre toma mucha relevancia también para lo que es el prêt-à-porter, sobre todo, ¿verdad? Y hay tendencias, Exacto. inclusive hoy por hoy, con el tema de la pandemia y demás, que lo que hacen es básicamente apuntar hacia ese lado, hacia una moda prêt-à-porter, hacia una moda urbana, ¿verdad? También. Es una moda que yo siempre dije, es una moda para que la mujer no salga arreglada todo el día, todo el tiempo. No esperar al vestido de fiesta. Es una moda de calle, es una moda que mis sacos se usan en cualquier momento, no solamente en el trabajo, ¿no? Cuando la mujer empezó a trabajar hace 50, 60 años, que la mujer empezó a ocupar cargos en gerenciales, necesitaba vestirse bien en las empresas, presentable, participar junto a los hombres en las decisiones de las empresas, pero además es una moda que yo la encuentro, la sastrería, fuera de lo ejecutivo. Siempre he diseñado sacos para poder usarlos con bien elegantes o si no con jeans y zapatillas. Algo chic, digamos, que yo llamo, algo para romper estructuras, ¿no? La sastrería tradicional, si tengo que ir a una embajada, a un evento muy formal, pero sino también poder jugar con la sastrería creativamente. Claro, además lo que posibilita eso es ser más versátil, ¿verdad? O sea, que tengas la posibilidad también a nivel comercial, ¿verdad? Y también captar distintos públicos, porque hoy por hoy también no se puede quizás trabajar solo para un nicho específico porque la situación no lo permite, ¿no? Exacto, pero a mí me gusta cuando hablo de la mujer en sí mismo, desde más o menos una edad donde sale a trabajar, 30 años, ya estás madura, ya necesitas presentarte de una forma muy distinta que cuando recién empezás en los primeros trabajos. 25, 30 años en lugares ejecutivos o si no en tu vida diaria, salir. La idea de un saco es que un saco no es una prenda temporal, es una prenda que dura mucho y si encima la haces con buenos cortes, buena confección, buenas telas, telas naturales usamos nosotros, dura muchísimo. Por lo cual, si no es prenda versátil, es una prenda que tiene que ser versátil desde mi punto de Sí, además, vista, digo, apuntando eso a la durabilidad que tú en decís. muchas ocasiones. Mucho, claro. Entonces, cuando elegimos desde el color un modelo, que sean modelos atemporales, colores que me gusten, no colores de moda solamente. Cuando vamos a una tienda, vamos y vemos, uy, no hay un abrigo rojo, y a mí me gusta el rojo es un color atemporal, el rojo y llama la atención. Si yo me pongo un abrigo rojo, por ejemplo, mira, para el invierno, es un abrigo rojo. Entonces, el rojo es un color que salgo de los colores clásicos, pero sigue siendo un color clásico, pero en las tiendas no se encuentra. Entonces, la idea es que la mujer elija colores que les queden bien, que tú te pongas una prenda y que ya que hagas la diferencia cuando entras a un lugar. Exacto, esa es la idea, ¿verdad? O sea que cuando tú elijas tu outfit, en realidad generes esa diferencia, esa elección Exacto. particular y por eso también lo que es la sastrería a medida, de alguna manera, que vos vas a tener la posibilidad
de elegir colores, de elegir diseños. ¿La base de tus Exacto. diseños los tomás desde dónde? Mis diseños, básicamente, mi inspiración es la vida, mi experiencia, lo que voy agregando nuevo, digamos, es algunos detalles. Por ejemplo, los últimos años he incorporado, por ejemplo, la sastrería tradicional, he incorporado forros interiores, fantasía. Eso es a pedido del cliente, por No, pero supuesto. sabes Si tú que te unes a más eso. allá del pedido de las clientas, sabes que es tendencia hoy por hoy en la sastrería más moderna potenciar quizás más los forros que lo que es la tela exterior. Yo hace mucho que potencio la tela exterior, es por eso es que mi evolución también tiene que ver con eso. Yo creé mi marca en 2002, 2002, hace casi 18 años. Y siempre he trabajado con buenas telas, como se trabaja en la sastrería masculina. Y con telas, pero con telas femeninas. Con lanas, con linos, con yantú de seda natural. Digamos que siempre prioricé los botones o de nácar, yo desarrollé una colección de botones de vitro fusionados, de gemas de vidrio, o sea, productos nobles, productos de buena calidad. ¿Y Lo que pasa es que también la los sastrería, conseguís en este fácilmente ahí en contexto de tanta Argentina? evolución, las telas se consiguen, son todas importadas o italianas o linos irlandeses o belgas. Este, por ejemplo, es un lino italiano engomado. ¿Por qué engomado? Porque es un impermeable. Claro. Entonces, aquí no tenemos estas máquinas, esta tecnología, por lo cual, si yo elijo hacer un modelo, elijo buenas telas para que realmente este modelo dure. En belleza y dure en uso, por el uso que se le da a la prenda, ¿no es cierto? Sí, yo hablando aquí con un La idea. diseñador de ropa femenina de Uruguay, él me decía que le costaba muchas veces en el diseño y sobre todo en la sastrería, que hoy por hoy cada vez hay menos, justamente no solo de la tela en sí, sino de lo que son las entretelas, las sombreras, todo lo que es adentro de que sea de buena calidad. Porque pasa, por ejemplo, en las grandes cadenas que de repente a la vista tú ves algunas confecciones, pero después de un lavado, después de un tiempo, se deforman totalmente. Y eso no es por el mal diseño externo, sino que es todo lo de mala calidad que hay internamente en la prenda. ¿Vos también Sí. invertís cuando haces justamente tus prendas en buena calidad interior? Invierto, ya sea en la exterior y en la interior, en buenas sombreras, en buenos interiores, en los botones. A las clientas siempre le damos uno o dos botones extras, depende de la cantidad de botones, para que si pierden uno o se les rompe, porque al ser de nácar se rompen también fácilmente, ¿no? El nácar es un producto natural. Entonces se rompe. Tienen el recambio sin tener que cambiar todos los botones. Pero de todos modos tenemos esos servicios postventa que incluso incluyen, suponte, tan buenas las telas que usamos, los avíos y todos los interiores, que vale la pena si una cliente, por ejemplo, adelgaza mucho por X motivo. Y le queda grande la prenda, yo la puedo achicar y le queda bien de nuevo. O Claro. al contrario, que no se Y puede hacer yendo a con esto, otras tú confeccionás para todo tipo prendas de de cuerpos. consumo Por ejemplo, si más tenés un cuerpo digo, es redondo agrandarlas. o Nosotros podemos. triángulo, ¿verdad? Para todo tipo de cuerpo confeccionás. Nosotros tenemos, como ves, los talles, distintos talles. Más pequeños, más grandes,
Vienen, te pruebas y si veo que necesitas un talle más, yo ya tomo las medidas y se lo hago a medida para esa cliente. Estas muestras sirven para que también se vea a la cliente cómo le queda el cuello alto, el cuello bajo, sin cuello, con un cierre, con botones, los distintos modelos que tenemos para ofrecer. ¿Qué tendencia de color estás manejando para ahora, para el verano? Esa es una pregunta que me encanta que me hagan, pero mira. Acá tenemos todos los colores, nosotros tenemos. Lo Todos los colores. importante es que la Ese es el cliente muestrario de telas acompañara a que haces tanto sacos como pantalones, ¿verdad? Haces trajecitos. la. Trajecitos, hago faldas, hago vestidos, Jackie. Por ejemplo, mira esto. Estos son más. ¿Se ve? Se ve, sí, perfecto. Este es un vestido Jackie de Chantú de seda natural. Y este es un saco que es de Chantú de seda natural bordada con gasa de seda natural. No sé si se logra ver. No, no Ahí. se ve, muy, muy bien no se ve, capaz que un poquito más alejado. Ahí se ve perfecto. La tela. Exacto. ¿Ves? O sea Esto que es haces más cosas para muy una lindas. ¿Los bordados los exposición. haces tú o los mandás a hacer? No, no, esta tela ya viene Ya viene así, es bordado. una tela que viene bordada, la elijo yo. Es una tela, es Shantú de seda natural con gasa aplicada. Y ya viene Perfecto. de las empresas italianas que hacen Y tela. si una amiga de Por nosotros o de ejemplo. la Argentina se quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Tengo mi Instagram, que es Adriana Sibiloni Moda o Adriana Sibiloni Sartoría. También el teléfono WhatsApp 54 911 40 53 8855 para poder conectar. Como esto es algo tan personalizado, se conectan, conversamos. Si vienen aquí, encantada de recibir cosas, tomándose las medidas. Ahora en pandemia hemos aplicado otros sistemas. No son los que más me gustan, pero sirven para las primeras reuniones, para evitar las reuniones en el in situ, ¿no? En el showroom. ¿Y cómo están? ¿Cómo están ustedes con el tema de la pandemia ahí ahora? Estamos en un momento de apertura, un poquito más, todo está más relajado, hay más gente en la calle, más gente, las reuniones un poquito más permitidas. De hecho, hoy los niños, mis hijos, empezaron las clases presenciales una vez por semana, pero como el ciclo lectivo termina en diciembre, va a ser, digamos, para darle un cierre a este año lectivo que ha sido totalmente virtual. Exacto. Pero mi familia, nosotros somos italianos y en Italia la cuestión no me viene tan liviana. Han cerrado de nuevo las clases. Hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse mucho. Bueno, Adriana, te agradezco muchísimo la nota. Ha sido un placer conversar contigo. Bueno, el mundo de la moda está siempre aquí para cuando desees mostrar alguna de estas cosas tan lindas que haces. Te invito, sí, a que nos veas los sábados a las 17 horas y compartas nuestros videos. Y bueno, te esperamos muy pronto aquí en el mundo de la moda. Muchísimas gracias por estar. Un saludo enorme a todos los argentinos. Y bueno, un abrazo enorme para ti también. Igualmente, gracias, saludos a todos los uruguayos, que los quiero mucho, los visito de vez en cuando y esperemos vernos pronto en alguno de otro de tus programas con nuestras Tal cual, a innovaciones, las órdenes. Te mando nuestras un beso enorme, tendencias Adriana. y demás. Amada mía,
empresa con 10 años en el mercado uruguayo, de gran impacto en la indumentaria femenina actual para el día y la noche, vestidos de fiesta, accesorios, zapatos y carteras de cuero. Su preocupación principal es la atención al cliente en forma personal, contando con un equipo de venta joven y con conocimientos de las nuevas tendencias internacionales. Amada Mía los espera en Juan Pablo Laguna, 3495 bis y Luis Alberto de Herrera. Espacio Belleza by Rosana González. Instituto y Estética Unisex. Peluquería, estética en general. Especialistas en colorimetría. Cursos personalizados de peluquería y estética en general. Barbería. Nuestro contacto al 094-800-635. Etiqueta. Es el mejor servicio de alquiler de trajes del Uruguay. ¿Querés vestir fenomenal sin gastarte todo tu presupuesto? Visita Etiqueta. No precisas agenda previa. Nos encontrás en Lucas Piris, 2588, esquina Montecaseros. Y el contacto es al 093-526-991. Bueno, amigas y amigos, continuamos con el mundo de la moda aquí en Canal Movida Uruguaya. Y como todos los sábados, te acompañamos y tratamos de darte la mejor información para que vos generes tu mejor versión. ¿Gracias a quién? Gracias a todos los sponsors que nos acompañan programa a programa. Así que le mandamos un abrazo enorme. Se nos termina el año, el programa 36. Y bueno, la idea nuestra es continuar el año que viene, sin lugar a dudas, gracias a ellos, gracias al apoyo y el apoyo tuyo, el apoyo a que sábado a sábado nos acompañás con el mundo de la moda aquí en Canal Movida Uruguaya. Así que haciendo clic en la campanita, recordá como siempre suscribirte y a su vez estás participando de todos los sorteos que a fin de mes te vamos a dar quiénes ganaron. Los sorteos que quiénes nos dan, los productos de los sponsors que nos vienen siguiendo año a año aquí en el mundo de la moda. ¿Quiénes son? Bueno, por ejemplo, Node Cosméticos, ¿qué te regala? Bueno, un set de maquillaje para vos, para verte mejor, más linda cuando salís. Y para vos, varón, también, ¿viste? Para tapar las ojeras, para cuando tenemos una cita que, bueno, queremos vernos un poquito mejor. Bueno, para los fisiculturistas también, que se maquillan un poco cuando van a competir. Bueno, te recomiendo que los productos no cosméticos, porque realmente son productos naturales, profesionales y que te dejan impecable. Y para algo más natural, para cuidar la piel, que obviamente lo tenemos que hacer siempre, la amiga Selva nos brinda que un regalo espectacular, que son 5 limpiezas de cutis con aplicación de máscara facial para que se vean tan hermosos como me veo yo hoy. Y que bueno, es gracias a qué, gracias a Selva, que nos da siempre esos regalos para que nosotros nos veamos mejor y sobre todo para que nuestra piel en salud realmente se sienta más joven y sobre todo realmente nos veamos mejor y nos sientamos mejor. ¿Por qué? Porque son productos 100% aloe vera. Y también Espacio Belleza by Rosana. Rosana, una genia que te deja el cabello espectacular y que programa a programa nos está ofreciendo sus obsequios. En esta oportunidad, ¿qué te regala? Bueno, te va a regalar un lavado, un brushing y una aplicación de queratina o un cortecito. ¿Por qué? Porque en realidad ella lo que quiere y le encanta es asesorarte y que vos te veas mejor en toda oportunidad. Cuando vas a laburar, cuando vas a una fiesta, en todos los momentos de tu actividad. Así que muy recomendable el Espacio Belleza by Rosana González. ¿Y qué más? También para nuestro productor que lo está usando, que se le cae el pelo, que tiene caspa, que tiene seborrea, tiene de todo. Bueno, TRC Peluquería Científica te ayuda y mejora obviamente sobre todo la salud del cuero cabelludo. Le mandamos un abrazo enorme a la amiga Berta, que nos viene acompañando todo el año y que ha estado con unas nanitas, pero gracias a Dios está saliendo del paso. Pero TRC continúa trabajando en su nuevo local en el World Trade Center, así que te espera allí TRC Peluquería Científica, que son unos genios. Y todos aquellos sponsors que aparecen en los distintos bloques de nuestro programa, como Marcel Calzados y demás, tú, si vas a comprar cualquier producto o adquirir cualquier servicio, con solo decir miro el mundo de la moda todos los sábados aquí en Canal Movida Uruguaya, vas a poder acceder
a un 30% de descuento en todos la adquisición de sus servicios o productos. Y como todo programa, tenemos un invitado nacional, un invitado que siempre vinculado al tema de la moda o de la estética. Pero nos gusta siempre, como yo te decía, darte una mejor información. Cosas que te vamos a hacer recomendaciones que yo no las hago, ¿no? Por razones obvias, por lo que dice la cámara. Pero en general, el cuidado personal, más allá de lo que es la estética, ¿verdad? O sea, trabajar en salud es fundamental. O sea, uno para verse mejor tiene que sentirse mejor. Y obviamente la alimentación, el buen estado físico, el deporte es lo primero que obviamente uno tiene que practicar y hacer para cuidarse y sentirse bien. No solo y no con todo y solo la vestimenta nos ayuda a vernos mejor, sino también obviamente el cuidado personal. Hoy hay un profesional con nosotros aquí en el programa En el Mundo de la Moda que nos va a contar un poco sus experiencias, su vida, su trayectoria. Está hoy por hoy a unos pasitos de competir nuevamente por Uruguay. Le mandamos un abrazo enorme y las felicitaciones, obviamente, desde aquí del mundo de la moda, porque fue campeón de fisiculturismo en el 2018, fue campeón de fisiculturismo en el 2019. Va a competir por nosotros ahora nomás en unos días, justamente por buscando la Copa 2020. Es oriundo del departamento de 33. Le mandamos realmente y lo recibimos un fuerte abrazo al señor Tony Telis. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación y poder brindar a este deporte que es muy chiquito en todo el Uruguay un espacio como para que puedan ver lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Exacto. Más allá de bueno, tu profesión exacta es fisiculturista, o sea que lo tuyo es fisiculturismo, sos personal trainer. Contame un poquito cómo llegaste al fisiculturismo. En realidad yo toda la vida hice atletismo. Después por el tema de lesiones me pasé al vóley de playa y estos últimos años también seguía lesiones, bueno, no tuve más opciones que seguir por el culturismo, que por suerte me ha ido muy bien. Y da, hace 3 años arranqué el proyecto, acá en 33, colocando un gimnasio, y por ahora me va buenísimo, trabajamos bien, y bueno, y nos dedicamos más a afinar un poquito, y nos dedicamos al fisioculturismo, que estamos dando un buen paso, ¿verdad? Y para vos ser y competir en el fisiculturismo, ¿tenés una preparación? ¿Tenés un entrenador? ¿Te entrenás vos solo? ¿Cómo es la rutina? En realidad, sí, es un tema complicado y lleva mucho tiempo. Para que tengas una idea, este sábado es la competencia y yo me arranqué a preparar hace un año. O sea, terminé el 2019 de competir, salí del escenario y ya arrancó la preparación para este día. Exacto. No, además, vos sos un vivo ejemplo también y yo a veces cuando charlo con gente que hace un poco lo tuyo o que simplemente entrena, pero entrena mucho para verse mejor, de justamente lo asociado de eso, porque también viste que hay muchos dichos y diretes respecto al fisiculturismo de inyectarse o tomar cosas para los músculos y demás. Para hacer mejor. O sea, lo importante es que tu trabajo es totalmente en base a salud, ¿verdad? En realidad el tema es mucho mito. Lo que pasa es que por más que vos te inyectes y uses lo que sea, si no tenés una conducta excelente y no entrenás, si no descansás, si no comés lo que tenés que comer, vas a seguir igual. Acá la gente viene y tengo una televisión en el fondo y hay fotos y videos de culturistas profesionales, ¿verdad? Acá el culturismo en Uruguay es amateur, porque no van los números. Y me dicen, sí, porque fulano se inyectan esto y esto. Pero miren, digo que eso no es solamente eso. Hay un trabajo muy duro y de muchos años por detrás de eso que no es solamente eso. Pero acá en realidad lo que buscamos, lo principal, la salud y la estética. Después, si quieren dar un paso más, hay que irse a Uruguay, acá no es. Tony, el otro día vi que en el, porque yo te sigo y vi que en Facebook, por ejemplo, capaz sí, que la palabra no es exacta decir peleando, pero sí estabas
cambiando ideas con una chica, con Sí. una chica que era gimnasta y que decía que ella se dedicaba a la gimnasia y que veía a las personas antiestéticas, sobre todo a la mujer, demasiado exagerada con respecto a eso. Exacto. Contanos aquellos porque, si bien uno puede estar de acuerdo o no con esas opiniones, a mí me gustó igual lo que vos le respondiste allí, pero hay mucha Claro, sí. gente que de alguna Bueno, manera opina sin saber al respecto. claro, el tema es el siguiente. Esas mujeres que se ven así de esa manera es el día de la competencia. Digo, lo que ven es masa muscular magra y deshidratada. Entonces te da, no queda lindo de ver. Ya al otro día es otra persona, la cara le cambia, el cuerpo cambia, queda normal. No significa que por que esté así ese día va a estar así todo el año. Es imposible estar así. Entonces la gente no sabe y al no saber, ya me cansé un poco de debatir con la gente que no entiende, ¿verdad?, el tema y piensa que es meterse hormonas, lo que sea, y quedar así, ya está. Y yo puse, en realidad, puse a una mujer en el periodo de competición y después en un periodo de todo el año, cómo se mantiene. Y son dos cuerpos distintos, ¿verdad? Porque tú creo que lo viste también. Yo vi una Es la foto, sí, realidad que que... estaba la muchacha, no recuerdo el nombre ahora, la muchacha en la competencia, después la muchacha vestida con un vestido blanco y estaba Estaba espectacular divina. y no quedaba Sí. antiestética. Y la gente todavía está un poco cerrada en ese ámbito, ¿viste? Y no entiende que la masa muscular para la competencia tiene que estar de esa manera y no significa que va a estar así el resto del año. Eso no tiene nada que ver, porque ahí acumulás agua y se empieza a borrar todo lo que los cortes de los músculos y quedás normal. Digo, quedás prolijo, pero quedás bien, ¿verdad? Claro. ¿Y vos tenés un proyecto ahí en el gimnasio? Sí, en realidad lo difícil es conseguir a alguien que quiera competir porque lo que más difícil es la cabeza. Hoy en día la mayoría de la juventud está para otra cosa, ¿viste? El tema de deporte está dejando mucho de lado, mucho internet. Y bueno, está. Es ¿Y tú difícil, das es clase difícil. particular allí? ¿El proyecto del gimnasio es tuyo, con El alguien? proyecto ¿Cómo es? mío es así, el gimnasio está abierto todos los días, de lunes a viernes, de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, horario continuo. Yo tengo un profesional acá de continuo trabajando para dar clase a todas las personas que vienen y aparte de eso yo me dedico a dar los personalizados. Ese trabajo se cobra aparte, desarmo la dieta, lo sigo en la parte del entrenamiento por 1 hora todos los días. ¿Y las rutinas las armás vos? Depende de los Las objetivos. Me rutinas imagino que las de armo acuerdo a los yo. objetivos de cada uno. Por Exactamente, ejemplo, también así un eso. gordito simpático como yo, ¿verdad? Que quiera bajar algunos kilómetros. En realidad, Pero te pasa ¿qué otra rutina le cosa. haces, eh? La gente asocia dieta a pasar hambre y no es así. No, no, La yo no dieta hablaba de dieta. ¿Qué rutina le harías? tendría que ser Coser una la rutina boca, me voy adaptación. a tener que coser la boca, eso seguro. Pero Primero que nada, hay que ver tu vida, qué lesiones tuviste. Si tienes alguna lesión de columna, de hombro, de codo, ya arrancar a trabajar a partir de eso. Si es una persona sana que nunca tuviste problema, bueno, ahí arrancamos con la rutina de adaptación que te va a llevar unas 3 semanas. Vamos a trabajar todos los músculos todos los días para ir fortaleciendo tendones y todo ¿eso es eso. para qué objetivo? Eso es como para arrancar Para cualquier tipo de arrancar trabajo. a bajar. Después de esas 3 semanas que estás en esa adaptación, ahí bueno, ahí te voy a decir, mira, a ver, ¿qué objetivo tenés? Me decís, mira, yo quiero, me veo un poquito hinchado y quiero perder un poco de grasa. Porque no es perder kilos tampoco, es perder la grasa manteniendo la masa muscular. Porque muchas personas van de repente a un dietista y le dicen, bueno, come esto, 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 lo matan a hambre. Y lo bueno que tiene es que la masa muscular lo pierden. Se pesan en la balanza y te dicen, ah, buenísimo, bajé 5 kilos esta semana. Sí, pero ¿de qué fueron los 5 kilos? ¿Fueron de agua, de masa muscular o de grasa? La grasa demora mucho más. Entonces, no es tan fácil así. ¿Y qué mandas? ¿Mucho aeróbico, por ejemplo?
En realidad, después de 3 semanas tendrías que recomendar hacer la parte de cardio unos 30 minutos a 50 día por medio. Hay que ver la edad de la persona, hay muchas variables, ¿verdad? Pero sí hay que hacer un déficit calórico. Esa es la realidad. Perfecto. Y con respecto a la alimentación, por ejemplo, ahora el verano, vos sabés que a mí me han ofrecido muchas veces tomar batidos, por ejemplo, de X Sí. marcas. ¿Entendés? ¿Eso sirve, no sirve? Más te digo, yo cuando arranco la preparación para competir los últimos 3 meses, no consumo ningún tipo de batidos, solamente con la comida. ¿Cuál es el problema? Es muy difícil regular los productos que entran en Uruguay. Entonces, vos te compras un batido que te dice que te trae en 30 gramos del producto, te trae 24 gramos de proteína. Y vos no estás seguro que hay esa cantidad. Y para un competidor, esos pequeños detalles suman a la larga. Entonces, yo en la parte de competición no recomiendo. Ahora, una persona que no tiene tiempo, que me dice, mira, yo salgo a laburar y tengo 15 minutos para comer, bueno, sí, podemos armar algo con un batido, ¿viste? Ya pasaría para la parte de repente de Montevideo. Acá en el interior te sobra el tiempo. Digo, se pueden cocinar, llevar las viandas. Yo ando con viandas, con la conservadora y está todo bien. Claro. Escúchame, ¿y el gimnasio tuyo ahí es mixto? O sea, ¿entrenas tanto Sí. a hombres como a Tanto hombres mujeres? como mujeres. Sí, exactamente. Sí. Y puede ir cualquier tipo de persona. ¿Dónde es que está ahí en 33, no? En 33, Pasaron la sí. dirección y cómo se contactan contigo, por ejemplo. Estamos en Pantaleón Artigas, a 1 cuadra de la Plaza 19 de Abril. El celular es 099-185-919. Y Está contame, todo con el COVID controlado. ahí, ¿cómo está la cosa? En Instagram, No, no, decirle Instagram, perdón que yo te corté. Y me buscan por Instagram o por Face, por Tony Telis, que va a salir ahí, está ahí, me contactan por ese lado. Tony, ¿sabes qué te quería preguntar? Con la pandemia y eso, ¿cómo te has manejado ahí Bueno, en el gimnasio? eso estuvimos bastante complicado al principio porque nos obligaron a cerrar y ahora después por un tema de protocolo que lo tenemos que llevar a cabo, lo logramos poder abrir. Por darte cuenta que son muchos impuestos los que pagamos, alquiler, suma un montón de plata que hay que sacar de algún lado, ¿no? Entonces, se armó un protocolo y lo pudimos llevar a cabo y bueno, y lo tenemos bastante controlado. ¿Qué Por ahora, por tiene que suerte. tener Tony una persona para competir? Una persona para competir, ¿qué tiene que tener? Exacto. Lo primero que tiene que tener es cabeza, más que nada, porque el último mes, la parte de ansiedad te satura mucho. Satura mucho. Pero en realidad, cualquier persona puede competir. No importa la edad, puede tener 10 años, puede tener 40 o puede tener 80. No hay edad para esto. Para comenzar, no hay edad. Y el techo no tiene límites. O sea que es un deporte que ¿Y no qué tenés buscan, por miedo. ejemplo? ¿Qué buscan para competir? ¿Proporcionalidad? ¿Si sos más Depende alto, más petizo? de la categoría que vayas. Hay categorías que buscan la cintura más fina, otros buscan más la simetría, otros buscan más que esté vascularizado, que se llenen las venas. Hay que ver en cuál categoría. Hay muchas categorías dentro del culturismo, no es una sola. Entonces hay que ver en cuál de repente tenés más facilidad y cuál encajas más, ¿verdad? Pero Porque vos sos, yo no por ejemplo, competí. campeón en el 2018-2019. ¿Es por una categoría? Exactamente. ¿Es genérico? Es una ¿Cómo es? categoría O sea, ¿campeón por de qué peso y por saliste? altura. Categoría de culturismo clásico. Yo con 1,74, el día de la competencia puedo pesar máximo 78 kilos. O sea Entonces, que con 90 hay como que yo estar. no tengo No, ya suerte. estás fuera de categoría. Ya ni piso ahí, ¿no? Tal cual. Escúchame, Y Tony, este año teníamos contanos un poquito que planificado ir. ahora. ¿Eh? Este año teníamos planificado ir a San Pablo, al Arnold Classic, pero está con el tema de la pandemia, se nos trancó todo, que era en octubre. Y bueno, y nos vamos a dedicar ahora a este sábado al Campeonato Nacional.
Buenísimo. A eso iba. Contanos un poquito del sábado, creo que es en Radisson, no sé si donde entendí En bien, Radisson, la hora y cómo a es el partir de tema. las 14 horas, ya entradas limitadas, no van a haber más de 80 personas. También, sí va a ser en otra parte del Radisson, pero lo último se cambió por un lugar más chico, por protocolos y todas esas cosas, y van a dividir las categorías, van a entrar primero las mujeres entre las 14 y las 16, y después van a competir los hombres entre las 17 y las 21, más o menos por ahí. ¿Y vas por el título nuevo? En realidad este año va a estar más difícil porque en esta competencia no hay mi categoría, no hay culturismo clásico. Voy a competir en dos categorías distintas que estoy por debajo del peso. O sea, estoy regalando 4 kilos de masa muscular que es una ventaja, pero bueno, vamos a ser igual, a lucharla. No. Te va a ir bien, vas a ver. Sabes que tengo unas amigas acá que me están pidiendo que me hagas un adelanto. Adelanto de qué quieren, a ver, Que hagas un contame. adelanto, que peles la camiseta. A ver, me faltan 2 días todavía, pero Bien. Dicen, no, no se va a animar, no se va a animar. Bueno. ver si se. Creo que tenés posibilidades. ¿Sí? Yo creo que sí. Estás terrible, vos. Bueno, te felicito. La verdad que te felicito. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. La verdad Gracias a que ustedes te por deseamos toda la invitarnos. suerte. Gracias a ustedes por la invitación y por Apuntando. darnos este lugarcito ¿Eh? en el. Gracias a ustedes por darnos este pequeño lugar en el programa para poder mostrar el trabajo que hacemos Claro, porque por está bueno. 365 días, las 24 horas para competir 15 minutos. Exacto. Pero yo lo que te quería consultar, en realidad, Decime. ¿qué vida se puede decir? Capaz que no es la expresión correcta. ¿Qué vida útil tenés como fisiculturista? ¿Hasta qué edad podés Hasta la participar? edad que hasta que te mueras. Esto no hay edad. No, no, Pero no. que Es entras como en te digo. categorías distintas, supongo. Sí, entra en los máster. Yo, por ejemplo, hoy en día tengo 39. El año que viene paso para máster. Máster A, después pasar máster B, máster C, y ahí te vas. Cada 10 años sube una letra, ¿verdad? Claro. Pero hay gente que compite en Uruguay y hay gente que compite con 70 y pocos años, sigue. Y está muy bien físicamente, más te digo. ¿Y Sí, cómo sí, te sí, sí. alimentas? ¿Qué cosas comes? Hoy en día estoy en una dieta muy a base de proteínas, a proteína muy alta, poco hidrato y poca grasa. Depende del periodo que estés de la competencia, es cómo se maneja la dieta. Y para, por ejemplo, no Yo. engordar, así, vamos a suponer que salís de la competencia. Después tenés todo el año por delante y que, ¿verdad? Que te preparás y todo eso. Yo, por ¿Qué ejemplo, me manejo. comés para decirle, por ejemplo, a alguien que quiere, obviamente, Y tu tiene físico que es comer entre envidiable, pero 5. alguien normal que quiere empezar a entrenar, a hacer cosas, a cuidarse? Entre 5 y 7 comidas al día tiene que comer. Y en cada una tiene que haber hidratos y tiene que haber proteína y grasa. Por decirte algo, te voy a poner un ejemplo. Yo Pero es hace bravo 3 eso, meses. porque a mí me pasa, yo tengo tres trabajos y como horrible porque vivo del sándwich, del refuerzo, Sí, las ¿verdad? harinas, sí, muy Todo salado. eso. Sí. ¿Cómo hacer para La tener idea cinco es en la comidas? noche antes hacerte las vianditas y andar con ella, ¿viste? Es difícil, es difícil. A mí Por me decirte una cosa, resulta muy difícil. Pero desayuno también creo que te tiene adelgacé. que hacer un clic, ¿no? Hay que ver el objetivo de cada persona. Digo, yo si no tuviera para competir, esto no sé si lo podrías llegar a hacer tan a fondo, ¿verdad? Yo admiro mucho a la persona que lo hace por simplemente por el hecho de verse bien. Yo lo hago por un objetivo para ir a ganar el campeonato. Hay gente que lo hace para verse bien. Bueno, te vamos a seguir a ver cómo te va. Esperemos que te vaya Bueno. muy bien ahora Bueno. en la competencia. Y bueno, te mandamos un abrazo enorme. Muchísima suerte en el proyecto ahí en 33. Esperemos seguir Dale. en contacto y bueno, te voy a seguir a ver cómo te fue. Buenísimo, muchas gracias por ese lugarcito que me diste ahí para mostrar el trabajo que hacemos durante todo el año. Bueno, y que no sea la primera y la última, que sigan alguna más.
Tal cual. La idea es un poco, como yo decía al principio, ¿viste? Este es un programa de moda que tratamos de incluir desde todos los lados, ¿verdad? Y bueno, Bien, bien. la actividad que hacen ustedes realmente es muy buena, más allá que sea para una competencia o no, pero también son símbolo del cuidado y sobre todo del buen cuidado de la salud, ¿verdad? De Y otra cosa potenciar lo que es el también, deporte. exactamente, y otra cosa también, después pasa también por el tema del trabajo. Te puedes dedicar también un poco al sponsor de cosas, al modelaje. Está bueno, te abre muchas puertas también eso, ¿viste? ¿Te han ofrecido cosas raras? Mucho, mucho. Porque yo vi unas fotos tuyas medias Sí, complicadas. no, no, pero. Sí, no, pero no, he ofrecido cosas que son innombrables, pero está así, hay de Claro, todo, me hay de todo. imagino. Hay cosas razonables y cosas que no tienen lógica. Pero bueno, cada uno. Del cheque. No, no, hay cosas que no tienen, no tienen números, no tienen ceros. No, eso era broma. Bueno, muchos éxitos, Bueno. muchísimos, que te vaya muy bien este fin de Muy bien. semana y hoy vamos a seguir en contacto, sí, justamente porque me han escrito muchas personas justamente asociado a esto, a lo que es el cuidado, más allá de fuera de la competencia y el tema estético puntual, de que nos interesa a todos, ¿verdad? Y cómo cuidarnos, cómo trabajar, obviamente, nuestro cuerpo, cómo cuidarnos en salud, en la alimentación. Muy Y bien. ustedes que se dedican a eso son un vivo ejemplo de los resultados, ¿verdad? De poder obtener resultados. Exactamente. Exactamente. Bueno, muchísimas Bueno, gracias por el espacio. Bueno, te mando un un abrazo abrazo, grande. Tony. Igualmente. Que vaya bien. Chao, chao. ¿Conoces los nuevos modelos deportivos de Marcel Calzados? Típico que cuando los conozcas te van a encantar. Encontralos en todas las sucursales y en marcel.uy. TRC, peluquería científica. Libera el cuero cabelludo de toxinas, detiene la pérdida capilar, controla la caspa, seborrea y picazón, engrosa el cabello. Recuperación total capilar. Viví la experiencia TRC. Nuestro contacto al 097-950-050 o al 094-298-657. Plata y piedra. Joyería artesanal en plata y piedras naturales. Diseños y trabajos exclusivos. Para crear algo especial y extraordinario, lleva tiempo y dedicación, y también amor. Cada joya es única y sorprendente como la persona que la luce. Nuestro contacto 094-705-668. Note Cosméticos Uruguay. Es una línea de cosméticos profesionales de alta gama. Se encuentra en más de 80 países en el mundo y tiene el diferencial de que son productos 100% veganos, libre de parabenos y certificados por PETA como libres de crueldad animal. Contactos, teléfono 096-256-206. Bueno, amigas y amigos, continuamos con el mundo de la moda aquí en Canal Movida Uruguaya. Primero que nada, muchas gracias a vos por estar siempre conectado sábado a sábado aquí a las 17 horas en el canal. Recordá hacer clic en la campanita, suscribirte y compartir todos nuestros videos anteriores de todos nuestros programas. Ese programa 36, todo el año de esta temporada, has visto sábado a sábado y compartido con nosotros tus inquietudes, tus necesidades vinculadas al tema de cómo generar tu mejor versión. Te hemos dado tips de maquillaje, tips de vestimenta, de todo. Y continuamos, obviamente, este sábado con más información para vos, con nuevos entrevistados, con un nuevo desfile. ¿Para qué? Para justamente darte más información a vos. Y sumado a eso, gracias a vos siempre por estar ahí. Nuestros sponsors te dan premios. Hacemos sorteos que a fin de este mes ya vamos a decir quiénes son los ganadores. Sí, ¿los ganadores de qué? De lo que Not Cosméticos te obsequia a vos, que es un set de maquillaje para que te veas preciosa. También la amiga Serva de Forever Living, los productos 100% aloe vera. ¿Y qué nos regala? Nos regala una limpieza facial
y una aplicación de una máscara facial. Así te ves tan maravilloso como me veo yo hoy aquí en el programa, que soy la envidia de todo el mundo. Bueno, ¿sabes qué? No me envidies más. Puedes ir a lo de Selva, hacerte la aplicación y adquirir los productos Forever Living que son y están buenísimos. También, para verte más linda también o más lindo, puedes ir al Espacio Belleza by Rosana González, donde allí te van a poder hacer un corte de cabello, un brushing, una aplicación de queratina. ¿Para qué? Para todos los momentos del día de tu actividad. Es decir, para que vos estés bien todo el día. También, aquellas personas que tienen un poquito de problemas con caspa, seborrea, con la caída del cabello, bueno, pueden ir a TRC Peluquería Científica, donde allí la amiga Berta nos obsequia un diagnóstico con lupa capilar y también una aplicación de un producto inicial para el tratamiento del problema de salud capilar que puedas tener. Es tan impresionante el nuevo local de TRC Peluquería Científica en el World Trade Center, el cual te invitamos y recomendamos, porque sin lugar a dudas no solo es estética, sino también salud y recomendaciones para que vos siempre te sientas y te veas bien. Y aquí en el mundo de la moda siempre te damos los mejores. Siempre te damos la mejor información con los mejores. Siempre tenemos un invitado nacional. Hemos tenido en el programa de hoy que se las ha traído realmente invitados también de distintas áreas. Hoy por hoy que tenemos, y ahora en este momento, una invitada de la zona de Puerto Rico, un país que queremos mucho. Un amigo nos hizo el contacto porque queríamos tener una referente número uno. ¿Para qué? Para vos darte información. Si vos, por ejemplo, sos una chica o un chico que quiera realmente ser un modelo número uno, un modelo top, bueno, Caridad tiene una agencia de hace 37 años que está trabajando en el tema, con una amplia experiencia, que además no es solo experiencia estudiada, sino experiencia real, porque ella trabajó con los principales diseñadores del mundo. También tiene un blog, es escritora, es una genia, nuestra amiga Caridad Fernández. Muy bienvenida aquí al mundo de la moda. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, estoy encantadísima de estar en el programa de ustedes compartiendo un tema que me apasiona. Y verdaderamente me apasiona porque ha sido prácticamente toda mi vida. Comencé a modelar a los 5 años de edad en el área comercial, porque sabes que el modelaje tiene distintas categorías, y tuve la oportunidad de ser elegida para hacer un comercial, y le preguntaron a mis padres, unos productores de televisión y cine, si me dejaban participar en este comercial y si yo quería. Y bueno, pues me dijeron cine y televisión y rápido, muy contenta, dije que sí. Lo que no esperaba es que tomaba horas y horas de filmación y terminé extenuada. Y al finalizar me preguntaron si quería continuar haciendo comerciales y les dije que no. Pero fíjate las ironías de la vida. Posteriormente, cuando regreso nuevamente al campo del modelaje a los 15 años, hice más de 150 comerciales, tanto a nivel local como internacional. Internacional me refiero a América e inclusive Estados Unidos y, por supuesto, Puerto Rico. Tuve la oportunidad como modelo de trabajar en todas las facetas, o vamos a ponerlo de esta manera, en casi todas las facetas, porque hay muchas, es decir, que hay una gama de oportunidades. Lo importante es conocer dónde te puedes desarrollar mejor. En el área de modelaje, como muy bien mencionaste, tuve la oportunidad de modelarle a grandes diseñadores y grandes maestros de la moda como Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Andrés Sánchez, en fin, una serie de ellos que fueron maravillosos. Posteriormente a eso, tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Nueva York y tener una entrevista con Wilhelmina, que en aquel momento, porque estamos hablando de muchos años atrás, ya pues los años han pasado, pero son experiencias que se quedan y que quiero transmitir, me dio la oportunidad de trabajar en su agencia siempre y cuando comenzara por Europa. A mí me fascinó, pero como digo, eso pasó hace tantos años que las cosas eran distintas, no existía la comunicación tan fácil como existe en nuestros días, el idioma me preocupaba porque no lo dominaba,
eran otras cosas. Mis padres latinos, pues no creían mucho en la cuestión del modelaje internacional y sobre todo me enamoré. Me enamoré muy joven y me casé. Así que a partir de eso decidí continuar trabajando en Puerto Rico, dando el máximo y desde aquí, desde esta pequeña isla, poder también trabajar en cosas internacionales, pero además de eso poder transmitir mi conocimiento a otros jóvenes que querían desarrollarse como modelos. Y ahí, Caridad, fue que creaste la agencia de alguna manera. Sí, es correcto. Única Centro de Refinamiento del Modelaje. Increíblemente, Julio, tenía 19 años, no tenía un centavo, no tenía conocimiento de los negocios y no existían las redes para promoverte. Así que fui muy atrevida, creo que fue por la cuestión de la edad. Me uní a otra modelo muy conocida a quien yo le había dado clase porque también había trabajado en otra escuela de modelaje muy reconocida en Puerto Rico. Y así comencé lo que luego se convirtió, y modestia aparte, en un imperio, porque Única fue una de las agencias más importantes a nivel local e internacional, ya que pude posicionar muchísimas modelos en el extranjero y que se desarrollaron no solamente en su carrera, sino a nivel personal. Por 17 años tuve la franquicia de Elite Model Look de Puerto Rico. Elite es una de las agencias, es conocida por tener una de las agencias más importantes del mundo y muchas afiliadas, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino también en Europa, donde nació. Esa conexión con Elite por 17 años también me ayudó a conocer personas muy importantes en Scouters, a John Casablanca, dueño y fundador de Elite, y conocer no solamente cómo ellos pensaban, sino cómo realmente se manejaba el modelaje a nivel internacional. Así que fue una experiencia maravillosa y me di cuenta de que afortunadamente yo tenía los mismos principios y los mismos conocimientos, con una diferencia: que el mercado de Puerto Rico era más pequeño que los mercados internacionales. Pero eso me motivó a seguir adelante y hacía muchas producciones de moda, unas más pequeñas, unas más grandes, unas de diseñadores, otras de tiendas de departamento, hasta que se me ocurrió, gracias a también otra amiga modelo, de que hiciera la producción del Puerto Rico High Fashion Week, que por 10 años fue el evento más importante que tuvo Puerto Rico de moda, no solamente por la calidad de nuestros diseñadores, sino porque también invitábamos diseñadoras internacionales para que se inspiraran en nuestra isla y que además llevaran la noticia de que nosotros también, al ser pequeños, podíamos dar una excelente calidad y aportar a la moda en general. Así que fueron unas experiencias maravillosas. ¿Y se sigue haciendo el Fashion Week? Pues lo dejé de hacer en el 2014. Lo dejé de hacer porque ya en ese momento vislumbraba que el mundo de la moda empezaba en una evolución. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero empezaba una evolución, la economía local también cambió y el modo de patrocinar eventos también evolucionó. Era un evento muy grande y que conllevaba muchísimo dinero, y tenías que necesitabas esos patrocinadores para producirlo. Así que por esas razones decidí tomar otro rumbo y continuar con producciones más pequeñas, siempre ayudando a los diseñadores y más que todo a los modelos, porque fui modelo por prácticamente toda mi vida. Fui modelo, increíblemente todavía a mi edad, me llaman, porque uno de los giros que está dando el modelaje, afortunadamente, es que está habiendo los estereotipos. Ya antes tenías que ser quizás de una belleza clásica. Sí, de hecho, perdona que te corte, de hecho los desfiles internacionales que ahora, o que se hicieron, o que se están haciendo con las colecciones de primavera-verano, incluyen modelos anteriores, ¿verdad? Modelos que han trabajado hace años atrás. Eso es una y sola, y además de eso, pues tenemos que se han abierto también a tallas un poquito más grandes, ya no tienes que, no es que se haya ido el estereotipo de la mujer delgada, alta, joven y bella,
pero ha abierto más las posibilidades. Y a veces en los shows, es más, en los últimos shows como Versace y otros diseñadores, Dolce & Gabbana, etcétera, etcétera, vimos que colocaron modelos de una talla un poco más grande, más real, ¿no? Porque para mantenerte tan y tan delgada, muchas veces es la juventud lo que te mantiene. Caridad, ¿sabes que acá yo he consultado diseñador? Bueno, yo entrevisto en cada programa, obviamente tengo mucho entrevistado, y alguno me ha dicho que nunca más va a haber moda como la que había de repente en la época en que tú desfilabas. ¿Vos qué opinas? Bueno, yo fui afortunada en el sentido que viví una época dorada en el modelaje, pero toda la vida tiene una transformación y va en continuo movimiento. Sin duda, ya está cambiando. Ya los diseñadores y la industria de la moda, que es lo que le da trabajo a los modelos, se ha dado cuenta de que tiene que cambiar no solamente porque la producción en masa es excesiva, sino porque también está haciendo daño al ambiente. Es la segunda industria que más daño le hace al ambiente después del petróleo. Y por otra parte, los diseñadores estaban también dando cuenta de que para qué hacer tantas colecciones, es mejor hacer dos colecciones buenas al año que muchas colecciones que los volvían locos y que realmente también al comprador no sabías, porque te comprabas una chaqueta hoy y ya en 15 días pedías otra nueva. O sea que hay un proceso de evolución que ya venía. ¿Y no te parece, según por ejemplo, a mí lo que me parece, digo, yo generalmente, como soy asesor de imagen, en general, con clientes, sea varones o damas que tengo, me plantean de repente una moda que roza hasta el mal gusto. ¿Vos considerás que las tendencias un poco más modernas, lo urbano, todo lo que se viene, roza un poco, no es aquello del glamour de esa época? Bueno, es que los tiempos están cambiando y precisamente la pandemia nos ha forzado, ¿verdad?, a cambiar quizás muchos de los estilos de vida, que algunos volverán y otros no. Y la moda tiende a ser un poco más relajada porque las actividades de grupo, de fiestas grandes o celebraciones grandes de bodas y todo este tipo de cosas, pues en estos momentos se ha tenido que reducir bastante. Por lo tanto, la moda se ha tenido que reducir igualmente. Es más, diseñadores internacionales han creado un web donde tú puedes comprar ropa de ellos a unos porcientos muchísimo más bajos porque a causa de la pandemia no han podido vender esta ropa. ¿Y eso ha pasado también en Puerto Rico? Sí, por supuesto. Yo creo que esto ha pasado a nivel mundial porque pues, hemos estado encerrados encerrados en nuestras casas donde hemos compartido quizás o vivimos con otras personas o sencillamente pues nos hemos dedicado a conocernos a lo mejor un poco más o a hacer tareas que no habíamos tenido el tiempo de hacer. Exacto. Y tú que, por ejemplo, has trabajado y de alguna manera siempre pensando en las chicas y los chicos, en los modelos, ¿verdad? Cómo capacitarlos, cómo ser mejor, de una manera u otra. Para eso también escribiste un libro, creo que es en dos partes, tú corregime si no es correcto, en el cual tú hablabas un poquito de eso, ¿no? Hablas, no sé si de tu carrera, pero también como una manera de aconsejar en base a tus experiencias. Pues mira, Julio, a pesar de que el libro lo escribí antes de la pandemia, el libro se llama Quiero Ser Modelo. Es un libro, como dices, sí, habla parte de mis experiencias, porque esas experiencias son importantes para que vean que el mundo del modelaje no es todo color. ¿Sabes, Caridad, que yo lo busqué acá, en Uruguay, y no está? Ah, caramba, en Uruguay no lo hay, pero si me escriben a mi blog y leen La Modelo Perfecta, yo con muchísimo gusto se los envío. Porque está en Amazon, pero creo que Amazon no les llega a ustedes. Pero cualquier cosa, pues con muchísimo gusto yo les envío Quiero Ser Modelo, porque es una guía perfecta para quien quiere ser modelo o para aquella persona que sencillamente quiere saber cómo se desarrolla el mundo del modelaje, que es más complejo y abarcador de lo que muchas personas se imaginan. La parte de glamour es muy pequeñita en relación a todo lo demás que conlleva. Por eso es importante que si quieres ser modelo,
no es solamente tener una imagen bonita, una cara preciosa, etc. Y otras cualidades físicas, se requiere mucho más de eso. Y es importante que estudies y comprendas cómo verdaderamente se desarrolla este campo, no solamente posar frente a las cámaras o salir en pasarela. ¿Y qué necesita una mujer para ser una modelo famosa como vos, por ejemplo? Bueno, yo diría que ante todo, gracias por lo de famosa, ante todo pues tienes que tener perseverancia, disciplina. Sin disciplina no puedes llegar a ningún lado en la vida, porque la disciplina es lo que te ayuda a sostenerte para lograr tus objetivos, ya que el campo del modelaje es uno de los que más rechazos vas a recibir. Y tienes que estar preparado para eso y seguir adelante, porque muchas veces esos rechazos no es contra tu persona, es sencillamente que no es la persona que están buscando. Pero si en los primeros obstáculos te caes y decides esto no es para mí, es pues que verdaderamente no tienes el tesón de ser modelo. Yo diría que eso es una de las características, eso, la disciplina, la puntualidad y la consideración son muy importantes para ser modelo. Pero sobre todo tener, si verdaderamente quieres ser modelo, tienes que tener ese objetivo muy claro, a dónde quieres llegar. Y todos los días dar un paso hacia ese objetivo que tú quieres llegar. Pero para poder llegar a ese objetivo tienes que conocerlo. Porque no solamente me quiero ver en una página de un magazine o me quiero ver en la pasarela de Saint Laurent. Es sencillamente cuál es el proceso que yo tengo que hacer o cuáles son esos pasitos que yo tengo que dar día a día para poder lograr convertir ese sueño en realidad. Muchas veces, muchas chicas dicen o tratan de buscar el lado fácil, ¿verdad? Me imagino que a vos te ha pasado también en ese camino a haber tenido propuestas, cosas que de repente no estaban dentro de lo que es la ética y la moral. ¿Cómo se enfrenta eso para seguir adelante, para no decaer? ¿Qué necesita la mujer para poder seguir en ese camino? Bueno, número uno, tu personalidad no tiene que cambiar para poder progresar. Si tienes que dar lo mejor de ti. Si te hacen una verdad propuesta que no va con tus principios, sencillamente tienes que ser fuerte y decir que no. Si te estás raro porque no te huele bien, como digo yo, ¿no? El olfato te dice que hay algo extraño, no lo aceptes. No tienes que, por ejemplo, desnudarte para ser modelo. No tienes que hacer lo que vaya en contra de tus principios para ser modelo. Lo que tienes es que educarte lo mejor posible. Y si hay una persona que no es profesional, sencillamente la tienes que parar con un no firme y contundente. Y decir, no, gracias, pero este trabajo yo no lo hago. Por otra parte, es muy importante que tengas una agencia de modelos que sea la que te guíe, porque normalmente la agencia de modelos es la que sabe y conoce a los clientes y te puede decir, mira, si esto es una persona en la que se puede confiar, o esto es una persona que tienes que tener mucho cuidado, o esta sencillamente no se te ocurra asistir. Y ahí en Puerto Rico yo he visto que hay mucha agencia de modelos, y escuelas, y he tenido la oportunidad de entrevistar a alguna otra, y... ¿No consideras que también eso genera de repente una mala información, una mala formación también? ¿Cómo está el mercado ese allí? Bueno, yo puedo hablar de lo que fue mi escuela y cómo yo dirigía el mundo del modelaje. Nunca les mentí, es muy importante que cuando tomes un curso no solamente te hablen del caminar, de la postura, de la proyección, eso es importante, y esas son herramientas que también yo hablo en mi libro, Quiero Ser Modelo, pero eso no es lo único, tienen que ser realistas, no te haces un modelo de la noche a la mañana, como no te haces, de verdad, un atleta reconocido o de medalla de oro de la noche a la mañana, todo requiere un esfuerzo, todo requiere una dedicación, y yo creo que las escuelas tienen que hablar con claridad, porque no solamente depende de las escuelas, depende de la persona y el entusiasmo que quiera entrar. Por otra parte, las escuelas yo encuentro que son buenas porque ayudan a jóvenes que no quieren, o sea, que quieren ser modelos o no quieren ser modelos, pero quieren mejorar su imagen personal, quieren
mejorar su postura, su proyección, sus modales, etcétera, etcétera. Y yo pues recomiendo las escuelas enfáticamente, sí son buenas. Debes investigar porque a veces lo barato sale caro. Tal cual. Sí, eso pasa en todas partes del mundo. Caridad, la otra pregunta que yo te quería hacer, y está vinculada a una nota que vi en The Magazine, en el cual hablaban de ti, del libro y de tu trayectoria, y te decían la veterana modelo. A mí me sonó como medio despectivo. ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, verdaderamente yo no lo veo despectivo porque conozco la prensa local y sé que lo que quieres decir es que llevo muchos años, y en efecto, llevo muchísimos años en esta industria. Como les expliqué, desde los 5 años ya yo tengo 63, así que para mí no es ningún insulto, sino por el contrario, es un halago, que me ponen como la modelo de modelos que verdaderamente puedo guiar a otros porque tengo la experiencia, los conocimientos y porque he podido ver un poco más allá. Muchas de las cosas que yo hablo en mi libro, al final, de cómo yo vislumbro el futuro en el campo del modelaje, ya estaban muy ligadas a lo que se está pasando y no estaba la pandemia cuando yo hablé. ¿Y qué le queda hacer por Caridad Fernández ahora, a partir de ahora? Muchísimas cosas. De hecho, tengo algunos proyectos pendientes que estoy muy entusiasmada. Lo que he tenido que aguantarlos precisamente por la pandemia, y estoy trabajando en transformarlos para que sean más, no quiero decir la palabra moderno porque el concepto era muy moderno, pero sí más al día con la tecnología, y en eso estoy trabajando, y siempre me gusta estar haciendo proyectos tanto para la moda como para los modelos. De igual forma, también he estado dando charlas del buen vestir, charlas en boutiques como Carolina Herrera o también como Louis Vuitton, que he tenido la oportunidad de, pues, qué sé yo, saber cómo usar las pañoletas, cómo usar el perfume. Y todas esas cosas me gustan porque es un desarrollo más allá de mi carrera. Y eso también quiero servirles de modelo, no solamente modelo, sino modelo de la vida, de que si verdaderamente... Y sin lugar a dudas lo sos, Caridad, por eso el mundo de la moda quería entrevistarte, no quería pasar este momento, porque en realidad sos un ejemplo, y un ejemplo a seguir para muchas que también se tienen que ir reinventando al pasar los años, ¿no? No es lo mismo a los 19, a los 20, a los 30, a los 50. Y lo importante siempre es irse nutriendo, la educación... Y realmente el aprendizaje que los años te lo van dando también. Yo la verdad que estoy muy feliz de que hayas estado aquí con nosotros. Realmente el mundo de la moda, te invito a que nos veas todos los sábados a las 17 horas, que compartas todos los sábados con nosotros esto que yo sé que a vos te gusta y que es mucho, que es el mundo de la moda. Así que... Me alegro muchísimo saber de tu programa y por supuesto que lo seguiré. Y Julio, te voy a mandar un libro, mándame tu dirección, que te voy a mandar mi libro Quiero Ser Modelo, para que también puedas compartir algunos de mis puntos de vista en tu programa. Dale, con muchísimo gusto, y lo compartiremos aquí en Uruguay, por supuesto. Te mando un abrazo enorme, Caridad, y seguimos en contacto. El mundo de la moda está abierto, obviamente, las puertas para ti. Gracias. Un beso grande. Chau, chau. Ángel Amadeo. Servicio integral automotriz. Calidad, seriedad, precio y excelente atención al cliente. Son los pilares de nuestro trabajo tanto a particulares como a empresas. Tenemos todas las tarjetas de crédito y débito. Repara tu vehículo en las mejores manos. Contacto 096-020-462. No te postergues más. ¿Deseas realizar un cambio de vida positivo? Lo vas a lograr con un cambio de imagen y generando tu mejor versión. Seguro te acompañará el éxito de la mano del profesional, asesor de imagen personal, empresarial y político, Julio Fernández.
Solicita entrevista privada en todas sus redes sociales. Página Facebook, Julio Fernández Asesor de Imagen, Instagram, @imagenjulio. Y recuerda que tu futuro depende de la construcción de una imagen hoy. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy con los excelentes entrevistados que hemos podido disfrutar. Gracias a vos por estar siempre ahí, gracias sábado a sábado, a vos por estar conectado aquí en Canal Movida Uruguaya, al mundo de la moda, a las 17 horas, siempre compartiendo excelentes entrevistas y excelente información. ¿Para qué? Para generar tu mejor versión. Recordá siempre aquí en estos dibujitos blancos, vos haces clic y ahí vas a poder encontrar todos los programas anteriores de todo nuestro ciclo, que de a poquito ese programa 36 es increíble. Señor productor, que estemos ya finalizando el año. Es increíble y realmente muy reconfortante. Yo la verdad que estoy muy feliz de poder haber compartido todos estos programas con ustedes. En el día de hoy también agradecerle a todos los sponsors que nos han ido acompañando programa a programa y que lo que hace que gracias a vos que pones me gusta y todos estos comentarios espectaculares que siempre pones, puedas acceder a los sorteos, a los premios, ¿verdad?, que dan todos nuestros sponsors. Un 30% en todos los productos o servicios que tú desees adquirir. Más, por ejemplo, Note Cosméticos nos regala un kit de maquillaje para vos para que te veas espectacular. También la amiga Selva de Forever Living nos regala la aplicación de una máscara facial y limpieza facial. 5 personas van a poder acceder a este premio. El espacio Belleza by Rosana González, un corte, lavado, aplicación de queratina y un brushing, también para que luzcas espectacular. Y recuerda que con el solo hecho de decir yo miro el mundo de la moda a todos nuestros sponsors, tienes directamente un 30% de descuento. También TRC Peluquería Científica, tú vas a tener un premio. Que ¿cuál va a ser? Va a ser la aplicación de, a través de lupa capilar, de un diagnóstico y un producto base para poder saber si tenés algún problemita, cuál es su origen. Así que está buenísimo. Obviamente el apoyo que nos viene dando todo este año al mundo de la moda, todos nuestros sponsors. Y en este programa hemos tenido de todo. Y como también programa a programa te presentamos, bueno, un desfile. Te presentamos un desfile de tendencia para que vos puedas ver, para que puedas decir un poco cuáles son las estructuras de los nuevos diseños que se vienen para ahora, para el verano. Generalmente estas colecciones son confeccionadas en primavera y para primavera y verano. Los distintos colores que se van a usar, las distintas texturas que se van a utilizar. En esta oportunidad tenemos el desfile de Salvatore Ferragamo, que lo vas a poder disfrutar básicamente con un... se puede decir que algo muy sutil su colección, que fue hecha con una política pensando y padeciendo, se puede decir, durante el encierro de la pandemia. Un tiempo en que las manos del diseñador las manos y la cabeza del diseñador se habían agotado mirando Netflix. Y Paul Andrew se dio sin lugar a dudas mirando no solo Netflix sino también películas como de Alfred Hitchcock. Los pájaros, Marnie, Vértigo estaban obviamente en la parte superior de la lista de las mejores películas que obviamente miró, y descubrió que la misma obsesión también la compartía el director Luca Guadagnino, quien en su película Io sono l'amore aparentemente hacía referencia mucho a Hitchcock. Los gestos, la iluminación, la poesía, las poses, cierto aspecto de la clase alta de enigmática sofisticación. Andrew no estaba seguro en ese momento del encierro si sería capaz de montar un desfile de moda real, así que decidió ir a hacer un cortometraje. Pedirle a Guadagnino que trabajaran juntos en un proyecto para la colección de primavera estaba en las cartas y era una oportunidad totalmente emocionante para ellos. La película, rodada en un Milán inquietantemente vacío y completamente hitchcockiano, a principios de agosto pasado inauguró el espectáculo de Salvatore Ferragamo de hoy, que se representó al aire libre en el patio con columnas de forma rectangular de la rotonda de la Besana del período barroco tardío. En realidad,
Es un desfile muy interesante, muy lindo para ver y compartir con ustedes. Andrew realizó esta colección con impactantes reflejos entrecortados. Se ve una tela a cuadros con un acabado táctil, piezas gruesas de punto y nudos con un estilo artístico, plumas temblorosas escasamente esparcidas sobre pantalones, rectos de algodón y sobre un delantal. Un motivo floral impreso en una gabardina de lona se dibujó a partir de las abundantes flores silvestres que crecieron en todas partes en la Toscana durante la cuarentena. Andrew redujo la colección mixta a solo 30 looks, lo que sin duda fue beneficioso para transmitir un ritmo convincente y un mensaje enfocado. Menos, pero mejor, es el camino a seguir, dijo. Y está realmente en eso. La conexión Andrew-Guadagnino también demostró ser una combinación creativa ganadora que se espera que contiene en el futuro lockdown ácido, oscuro, surrealista y misterioso. Como una película de Hitchcock, intervino Andrew, pero extrañamente, como en una película de Hitchcock, el final siempre es de alguna manera hermoso. Así que espero que disfruten este desfile, van a ver que es realmente hermoso, como decía Andrew, y que nosotros, el próximo sábado, nos seguiremos viendo aquí en Canal Movida Uruguaya en el mundo de la moda a las 17 horas, como todos los sábados. Chau, chau. Los quiero mucho. Un abrazo grande. Mate de risa, ¿qué es eso? ¿Por qué? Las pronunciaciones. Tomo tres, no te salía bien.
Thank you.